Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 10, 10, sí, vale. De Cupcrack, como recordáis, la semana pasada no hubo avance porque fue un capítulo recopilatorio de todo lo que había pasado desde el primer capítulo hasta el 9 en Cupcrack. Que veré a ver si en la página web está, perdón, en el canal de YouTube está, y lo veo yo el capítulo, obviamente sin subtítulos. Pero bueno, la mayoría de cosas se sobreentienden, ¿vale? De lo que cuenta la historia. En fin. Así que vamos a contar el capítulo número 10, que se llama Cock Robin, John Doe. Que básicamente son los dos candidatos de la presidencia, creo recordar que eran. Que habían matado a un candidato que iba a ser sí o sí elegido, pero que lo mataron. Y no sabemos cuál es. Si el que casi abusa de Tiana o el otro, que no sabemos de qué. ¿Quién es o qué hace? Nada, no sabemos nada de él. En fin. Ah, que lo pienso. Comenteras. Fotos de cómo se llama el antiguo. Oye, se me ha olvidado lo que estaba comentando antes. Coño, se me ha olvidado, lo juro. No me acuerdo lo que estaba comentando, te lo juro. No me acuerdo, no sé por qué. Realmente no me acuerdo qué estaba comentando. Se me ha olvidado. Ni puedo ponerla, genial. Ah, no, tío, te lo juro, se me ha olvidado. No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, oh, por culo. No me acuerdo. Ah, no, no, no sé si las puse. Vale. Ya me acuerdo, vale. En fin, bueno, vamos a ver qué pone aquí. No sé por qué no se ha traducido. No tengo ni idea, ni yo. Creo que sí. Ah, muy bien, no lo he puesto. Perfecto. Pone Nathan Cairns, candidato a la alcaldía, recibió un disparo durante el discurso sobre el criminal Zimmer, sugiere una posibilidad. ¿Lo veis? Pero pinta sospechoso. En fin, aquí estamos viendo aquí a ti. ¿Lo puedo poner? No. ¡Sí! Vámonos. Mejor grande que pequeño. Así que, vale, vamos a ponerlo una. Ah, por cierto, en capítulo 9 me encantó que chavales, el nombre del prota, ¿sabes? Del policía se me olvida. Kane, vale, me acordé. Me encanta que Kane en el capítulo número. En el capítulo anterior mata al presidente, ¿no? Y. Aquí iba a ser candidato, perdón. Y claro, van a un centro de investigación, ¿no? Donde trabaja la exnovia de Kane, no me acuerdo el nombre. Y nada, y cuando salen y todo, le dice. Extraterrestre. Claro, y Kane se da cuenta y dice que lo has dicho y todo, pero ahora se cabrea, obviamente. Pues piensa que. O sea, que todos los extraterrestres son iguales, que ella tiene la culpa por ser extraterrestre o algo así, o sea, cosa de discriminación, ¿vale? Pero no, al final, que nada, eso le alegró a Tilana y. Bueno, en fin, bueno, aquí estamos viendo aquí a Tilana, como siempre enfadadita, ¿por qué? Bueno, me imagino que porque, obviamente, el amor, ya sabéis. Tilana aquí combatiendo, tenemos un. Joder, no puedo emplear más. ¿No, no crees que es suficientemente grande? Bueno, aquí, Tilana combatiendo. Te comenté con el crimen. No, Kay, Tirana. ¿Lo veis? Tirana siempre está serio. Con Kay siempre está serio. Con los demás no mucho, pero con Kay siempre está serio. Tirana viendo de reojo a Kay. En serio, joder. No me vas a decir que van a ser de repente todo entre ellos ahora. Kay, no sabemos qué. Parece que está en el suelo tirado. ¿Herido? ¿Puede ser? No, no creo. No sé, parece que está tirado en el suelo. Aquí parece que ha roto. ¿La están disparando? ¿Nos están disparando? Te ha chocado con una ventana, un cristal con algo, se ha chocado, parece ser. Yo pechoso. A ver, vamos a quitar aquí esto. Y vamos a ponerlo por aquí.次回のコップクラフト。